al contrario, Nada, qué bueno. estaba siendo solidaria. Eso. Nada, está bien, es que como les digo que tengo clase allá en en Belénes, en Cush Belénes, entonces tengo que terminar y me vengo corriendo hasta la casa, Sí. conecto acá y todo, pero ahí está, ya estamos, ya estamos. Oiga, si por ejemplo trasladamos el horario para no hacerlo carrerear tanto, unos minutos ya digamos de manera fija para no presionarlo hasta que llega acelerado y pues tampoco no vaya a caerse por allí. No, de hecho, ¿sabes qué es lo bueno? De que ya estamos terminando, ahora sí ya acá en Cux Felenes, ya estamos ahora sí ya en pura evaluación y ya, yo pienso que la próxima semana ya, ahora sí ya, ya no hay clases, ya ahora sí ya nomás hay llevar calificaciones y listo. Muy bien. Very good. How are you guys? How are you doing? Oh, very fine. Very good, Excellent. teacher. This is the best answer. Oh. All the time when somebody asks you, Fine, thank you say, you. quite fine, yeah. Very good. Well, Very good. so today we're going to start with something new. Do you remember the verb to be, right? Yep. Yeah, amazing. We do. Yes, teacher. Okay, today we're going to practice once again the verb to be, but in simple past. Okay. Hoy vamos a iniciar con el simple past. Of the verb to be, obviamente todos los verbos tienen un simple past, but justo hoy vamos a iniciar con el del verb to be. And a ver, según yo estoy presentando la pantalla, sí se ve, ¿verdad? Sí. Okay, brilliant. So guys, today we're going to have the verb to be in simple past, and the name of this is was and were. This is the name of the topic of today's topic: was and were. And let's see what it is. Look at this. We have the was and were, positive and negative form. Let's start with the positive. No, vamos iniciando con el positive. And this is the way we say we use the verb to be, but in past. ¿Se acuerdan, guys, que cuando vimos el verb to be en simple present, se modificaba, ¿no? Dependiendo del subject, iba Yes. cambiando. El verbo ser o estar en inglés, ¿se acuerdan que era to be? Yes. ¿No? Era el verbo to be. But, cuando lo usábamos, no decíamos I be, you be, we be. No, cambiaba, ¿no? Decíamos I am, you are, exactly. He is, she is, it is, we are, and they are, ¿no? They Well, in simple past, ocurre lo mismo, va a cambiar, nada más de que en simple past solamente tenemos dos, el was y el were, solamente esos dos. But el was, in this case, si se fijan aquí en la diapositiva, en la slide, tenemos el was que va a funcionar para cuatro subjects. En este caso, bueno, cuatro pronouns, pero en este caso para el I. O sea, I was. Si yo digo I was, ¿qué estaré diciendo, guys? Yo estuve. That's right. Estuve. Estaremos diciendo yo estuve. That's right. Porque estamos hablando en simple past. Ya estamos hablando en pasado. So in this case, I was es yo estuve. Tiene otro significado, ¿eh? Porque se acuerdan que el verbo to be significa ser o estar. Entonces también puede, tiene el significado de tener, ¿verdad? Tener no, porque el de tener es otro verbo, es el have. El I have, you have, ya. Yeah. Más bien, tiene el significado pero de... Pero a veces más el verbo to be, como yo... Como en la edad, maestro, en la edad dice... Se revuelve. Adiós. Ya, ya, ya te entendí. Ya, yeah. Bueno, sí, en ciertos casos lo sustituye, ¿no? Por ejemplo, en la edad ahorita que mencionas, en español nosotros usamos el de tener, ¿no? Yo tengo tantos años, sí. Pero en inglés no. Sí. I am, y no sé, 34. ¿No? That's right. Ya, yeah, pero lo que pasa es de que ahí lo sustituye. No es tanto que signifique tener, sino que en inglés al menos
De hecho, en alemán también ocurre lo mismo. Cuando decimos la edad, allá utilizan el verbo ser o estar, cosa que acá en español no pasa. Yeah, good point. Well, entonces vamos a decir I was para decir yo estuve, o también si queremos decir yo fui. Pero watch out, be careful, tengan cuidado. Ese yo fui no es el de, no es del verbo ir, sino el del verbo ser. No sé, por ejemplo, a lo mejor yo gané una carrera y yo diría, ah, yo fui rápido. I was fast, por ejemplo, ¿no? I was fast. Entonces es yo fui o yo estuve, pero ese yo fui es del verbo ser, ¿no? No del verbo ir, de, ah, yo fui a la casa. No, en ese caso no es ese el verbo, ¿ok? Como yo fui maestra, o decir. No, that's right, very good. Bueno, sigo siendo, pero ya jubilada, ¿verdad? Eso, ah. Estudié hace poquito, así que eso se celebra. Se es todo el tiempo, ¿eh? Very good. So, we have I was, but, ¿se acuerdan del grupito VIP que les había mencionado? El he, she, it. Sí. También utilizan el was. I mean, he was. It means él fue o ella o él estuvo. Also, she was, ella fue o ella estuvo. And it was, esto o eso fue o estuvo, ¿no? Very good. So only these four, they need was, ¿okay? Son los únicos que van a usar el was. I was, he was, she was, it was. That's right. This is positive. Very good. Yes, yes. Now, what about the rest? Nos hace falta el we, el you y el they. Esos tres guys, ellos no van a usar el was. Si yo digo, ah, we was. No, it's incorrect. Ellos van a utilizar, ahorita lo mencionaron, where. 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 Mm-hmm. Where. Where. For example, where. We were. We were. It means nosotros estuvimos or nosotros fuimos. Exactly. Once again, nosotros fuimos no de ir, sino de nosotros fuimos maestros, por ejemplo, ¿no? Nosotros fuimos rápidos, fuimos lentos, no sé. Example like that, ¿no? A la playa. Yeah. Also. Yeah. Also. You were, parecía que tú fuiste o tú estuviste. Or, también se acuerdan que you también significa ustedes. You were, I mean, ustedes estuvieron o ustedes fueron. ¿No? Very good. And they were, ellos fueron o ellos estuvieron, ¿no? Very good, amazing. So, only these three, we, you, and they, they work with were. I was, but you were. He was, but they were. She was, but we were. This is positive, okay? Esa es la manera positive. For example, si se fijan acá, ¿cómo diríamos, de acuerdo a la oración que está aquí en el example, dice tarara tarara, at school yesterday. ¿Alguien sabe qué significa eso, guys? At school yesterday. Estuve en la escuela ayer. Exactly. ¿Cómo diríamos esa oración? Estuve en la escuela ayer. I was at school yesterday. Amazing. I was at school yesterday. Excellent. Very good. Vean el otro ejemplo, el que viene abajo. Dice, at the beach last week. ¿Saben qué significa eso? ¿Alguien sabe qué dice esa oración? Sí. Fuimos a la playa la semana pasada. Exacto. En la playa la semana pasada. ¿Cómo diríamos que nosotros estuvimos en la playa la semana pasada? We were at the beach last week. Excellent. We were at the beach. At the
Amazing. Sí. Very good. Ese es el affirmative way. Obviously, there is a negative. En el negative, guys, hay dos maneras de hacerlo. Una es la más común, que de hecho es la que tenemos aquí. ¿Se acuerdan de la famosísima contraction? Que habíamos dicho que en el inglés es muy común que contraen para hacer las frases más cortas, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso del was, la forma completa sería decir was not. Exactly. Por ejemplo, I was not. Yo no. But, es mucho más común que ellos la contraigan, que es justo la que tenemos aquí. Y eso es como wasn't. Exactly. Wasn't. So, yo quiero decir, yo no fui, ¿cómo diríamos eso, cara? Espero que apaguen su micrófono porque se oye mucho ruido. Ah, a ver. Ah, ahí está, creo que. So, diríamos. Gracias. El del yo no fui sería. ¿Perdón, eso? Ah, para decir yo no fui. I wasn't at school yesterday. That's right. Also, también por ejemplo, cuando ponemos sin la contraction, por ejemplo, I was not at school yesterday, también es válido. Lo único es que, como mencionábamos, es definitivamente es mucho más común escuchar el wasn't, ¿no? Con la contraction. Mucho, muy común. Very good. Now, ¿qué pasaría en el caso del were en negative? Es la misma situación. Tiene su forma completa que sería were not. Weren't. Ahora cambia de sonido, ahora es weren't. Weren't. En este caso, esta letra E ya suena. El afirmativo era I, bueno, we were. Se fijan que ahí la última E no suena. We were. Pero cuando lo hacemos negativo, ahora sí suena. We weren't. Weren't. Is correct. Very good. Sin embargo, ese sonido de la E, ojo, no es un sonido tal cual, ¿eh? O sea, no es weren't. ¿Se fijan? La E no suena tal cual, pero sí suena. De hecho, casi suena más bien el sonido entre la R y la N, entre la, E, la R y la N, ¿no? Earn, weren't. Pero sí existe ese sonido ahí. Amazing. So, we weren't at the beach last week. Amazing. Very good. So, ¿ya anotaron el was y el wasn't y el where y el weren't? Sí. Very good. Yes, teacher. Vamos a hacer algo, ahorita algunos exercises con eso, ¿no? So, let's see. Now, question form. How do we set questions? ¿Cómo hacemos las preguntas del verb to be en simple past? Es muy sencillo, guys. Hace ratito que los vimos en positive y negative, ¿se acuerdan que primero va el subject y luego el was y el were, ¿no? Cuando hacemos una question, una pregunta, lo hacemos al revés. Primero va el verbo to be, obviamente en simple past, y luego va el subject. O sea, nomás lo invertimos, ¿no? Por ejemplo, aquí si nosotros preguntamos, ¿was he hungry? ¿Qué estamos preguntando? ¿Was he hungry? Él tenía hambre, ¿no? Exacto. No, ¿él tiene el hambre? No, tenía, porque es pasado, ¿no? Tuvo, ¿no? Is correct. O él tuvo. Estaba hablando en pasado. ¿Estaba hambriento? Exacto. De hecho, en español hay varios tiempos, ¿eh? Sí. Pudiéramos decir como tuvo hambre, tenía hambre, estaba hambriento y las tres están bien. Is correct. So, la idea es la misma. Estamos hablando de una acción que está en el pasado, ¿no? Y ya terminó. O sea, ocurrió en el pasado y ya terminó. So, was he hungry? ¿Él estaba hambriento? Is correct. Very good. El mismo caso con el otro, ¿no?
vean el caso del where. Por ejemplo, were you at the theater last weekend? ¿Qué estaremos preguntando ahí? Were you at the theater last weekend? O sea, ¿estuviste en el teatro la semana pasada? El fin de semana. Fin de semana. Pasado. Teatro el fin de semana. El fin de semana. Pasado. ¿Estuviste en el teatro el fin de semana pasado? Very is correct. So, la idea es la misma. Estamos hablando de actividades en el pasado que ya, pues el fin de semana ya pasó, ¿no? El pasado, claro. Entonces son acciones que empezaron y terminaron ya en el pasado. Excellent, very good. Ahora, a este tipo de questions, yo hacerlas, en realidad solamente se invierten. Pero para contestarlas, esto es muy curioso porque en español no ocurre así, pero en inglés sí. Son, este tipo de preguntas son preguntas cerradas. O sea, preguntas donde nomás podemos responder sí o no. En inglés esto se les llama yes, no questions. Así se les llama. Yes, no questions, que son preguntas que se responden solamente con un yes o con un no. But, lo curioso de aquí del inglés es de que cuando nosotros respondemos a esas preguntas, tenemos que utilizar el mismo, en este caso, el mismo verbo to be. Por ejemplo, si yo preguntara, was she hungry? Tenemos dos posibles respuestas. Podemos decir, yes, she was. Exactly. Yes, she was. Y eso es muy curioso porque en español, nada más basta, en español al menos basta con que digamos yes y ya. Pero en inglés normalmente es como si en español dijeras, oye, ¿ella tuvo hambre? Y dijeras, sí, ella tuvo hambre. No. Suena raro, ¿no? En español no lo hacemos así, pero en inglés es común que digamos el tal cual, yes, she was. O por ejemplo, si preguntáramos con él, ¿no? Con he, was he hungry? La respuesta pudiera ser yes. Yes, he was. He was. Yes, he was. Yes, he was. Exactly. Very good. Ahora, en su caso negativo, de, oye, ella tuvo hambre y no, ella no tuvo hambre, ella comió, ¿no? Diríamos, no. No, she wasn't. No, she wasn't. No, she wasn't. No, she wasn't. Is correct. She was not, también, ¿verdad? She was not, exactly, también está correcto. Very good. No, she wasn't, or no, she was not. Are correct, exactly. Y es curioso, les digo, porque en español no decimos, no, ella no tuvo. En español nomás sí o no, ¿no? Ahora veamos el ejemplo con el where. Por ejemplo, la pregunta del were you at the theater last weekend? Es lo mismo. La pregunta cerrada y tenemos dos posibles respuestas. Yes. We were. Exactly. Yes, we were. Or no. 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 We weren't. Weren't. Exactly. Very good. No, we weren't. No, we were not. No, we were not. Exactly. Se repite dos veces. Se dice no, weren't. Y son dos veces, no. Bueno, depende. No. Porque puedes decir no, we weren't. O a otra forma, sin la contraction. No, we were, ahí no hay contraction. No, we were not. No, no. Lo que estaría mal es si decimos, utilizamos este weren't y al final le ponemos not. Ahí hay un pleonasmo porque estaremos, bueno, no un pleonasmo, estaremos repitiendo la negación, ¿no? Ahí es como, no, we weren't not. Es como, no, nosotros no fuimos, no. No, no. Exacto. Como aquí ya está la negación, no es necesario volver a decir not. Uh-huh. Very good. So, hasta aquí alguna question en la forma de question, cómo hacer pregunta. No, teacher. Todo lo vamos a practicar. Very good. So let's see. Look at this. Here we have some examples. The first one, it says, okay, I tarara at home yesterday. What do you think? I wasn't. Wasn't, okay. I weren't. I wasn't. Wasn't.
I wasn't at home yesterday. Very good. Excellent. This is the correct answer. I wasn't at home yesterday. Is correct. And I have a question. What is the meaning of that sentence? I wasn't at home yesterday. What is that? Pues no estuve en casa ayer. No estuve en la casa ayer. En casa. Very good. No estuve ayer. Excellent. Very good. Let's see the second one. I was, wasn't, or were at the school. I was at school. Here we have two possible answers, ¿no? Aquí hay dos posibles respuestas. Sí. Puede ser, I was. I wasn't at the school. Aquí las dos están correctas porque no hay contexto, ¿no? Necesitamos un contexto o una historia para saber, ah, porque por ejemplo, si seguimos la línea de la oración, la primera. Arriba dice que no estuvo. Exacto. Because I was at school. It's correct. Let's do the next one. It says, I tarara happy. What do you think? It's the same teacher. I mean, hay dos posibilidades. I wasn't at home yesterday. I was at school. I was happy. It's correct. I was happy because my friends tarara at the school. What do you think? My friend weren't. Sí, por eso está feliz. Porque okay. No fueron o porque fueron. ¿Qué amigos tienes? Que ya, depende. Que pasan, ¿no? Como le caigan los amigos. Ya, normal. Compas, es que... Very good, yeah. So, I was happy because my friends were at the school. That's right. Normalmente, diríamos que estuve feliz porque mis amigos estuvieron en la escuela junto conmigo, ¿no? Sí. Normalmente habrá casos a los que sí digas, no, estuve feliz porque no vinieron, ¿no? Bueno, que no llegaron. Bueno, no llegaron. Hubiera puesto el WhatsApp primero, pues sí. Estuve feliz porque no fueron mis amigos también. Ah, for example. That's right. Ah, okay. Very good. Exactly. Ahí ya lo estamos usando. Veamos ahora esta otra historia. It says... Tom tarara in the playground last week. In the playground. Mm. Tom wasn't in the playground last week. Pueden ser también dos posibilidades. Tom wasn't. Vamos a ver qué dice. Wasn't. Ah, esta no es. Was. Ok. Tom, se fue por un lado. Pero bueno, ya era aquí ya. Yeah. Yeah, Tom was in the playground last week. ¿Saben qué es el playground? No. El playground es como un área de juegos. Acá no sé cómo la conocen. Pues sí, área de juegos o un patio donde van a jugar. Por ejemplo, en las escuelas casi siempre tienen un playground. Que en el horario del receso, recreo, ahí es donde van los niños al playground a jugar. Y es un área de juegos, ahí suelen estar columpios, los swings, resbaladillas, todo eso. That's right. So, Tom was in the playground last week. He tarara with his dad. He was with his dad. Él estaba, bueno, estuvo con su estuvo papá. Con su... That's ¿papá? Right. Tom's mom. Ah, esta palabra, guys, ¿no se acuerdan que la mencionamos, creo, hace mucho tiempo? Mom, pues es mamá, ¿no? Ajá. No, o sea, como no sé, mami. Exactly, como mami. Pero no se han fijado que, o lo han visto. La mamá de Tom. Que en algunos otros va con una O. Sí, hey, con una O, maestro. Exactly. Entonces dirías, bueno, ¿este mom con una U está mal? No, pero hay una diferencia. Mom con O
es la forma de cariño de decir mamá, pero en Estados Unidos. Mientras que con una U es en la forma británica, la que utiliza en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. That's right. Tom's mom, y suena igual, ¿eh? Nada más de que pues cambia la letra, pero es inglés británico lo único, ¿no? So, Tom's mom tarará in the playground. Wasn't in the playground. O sea, la mamá de Tom no estuvo en el área de juegos. De hecho, en la foto, se fijan en la imagen, bueno, más se ve Tom y su dad, ¿no? Con su papá. Exactly. So, yeah. M-U-M parece como momia, ¿no? Mommy. Ya se le parece, más que la otra va con la Y al final. Con doble M y Y, ¿no? Exactly. se ve feo. Ya, no, aguas con la momia de Tom. No. That's right. And so, the last, it says, se refiere a Tom. Y tarará on the swing. ¿Saben qué es el swing? De hecho, es un juego que ahorita les mencioné. Cambiar un juego. Swing es el columpio. Ah. That's right. ¿Dónde estaba? He was on the swing. Very good. He was on the swing. O sea, él estuvo en el columpio. It's correct. Very good. Excellent. There we go. Let's see this one. Sally and Tom tarada in the zoo last weekend. Where? They were. Exactly. Sally and Tom were in the zoo last weekend. There. This is where son los dos. There were elephants. Ellos. It's plural. It's plural. Exactly. We have. There were elephants in the zoo. There were elephants in the zoo. Is correct. Very good. There were. ¿Se acuerdan que es el famosísimo there is, there are? Que es el que significa de haber, ¿no? De existencia. Este es en pasado. There were elephants in the zoo. Había elefantes en el zoológico. They, tarara, huge. ¿Saben qué es huge, guys? No. Muy monos, ¿no? Muy bonitos. Simpáticos. Huge, de hecho, se refiere al tamaño. Huge es enorme. Grande. Exactly. Huge es enorme. Ya ven que tenemos, por ejemplo, el adjetivo big, que es grande, ¿no? Uh-huh. Es enorme. They were huge. Were. Exactly. O sea, ellos eran enormes. But the children, tarara, scared. Do you know what it is? Scare? Miedosos o con miedo? Exactly, como temerosos. Temerosos, pero so, niños. Igual weren't. What do you think? Weren't. Exactly. Weren't. Answer. Lo correcto es porque aquí lo que nos está ayudando es el but. Decía, bueno, los elefantes son enormes, pero los niños no estuvieron asustados, ¿no? Uh-huh. Exactly, very good. Excellent. Now. Unas estrellitas, maestro. Ya sé, todo hoy. Amazing. Bien, vamos ahora a practicar. Let's see, a ver, voy a proyectar ahora este otro. Vamos a ir viendo igual frases y ustedes me van diciendo cuál es el que va, cuál es el correcto, ¿no? ¿El was o el were? A ver, me dicen si se ve, según yo, ahí se está proyectando. Yeah. Right. So was, were, wasn't, or weren't. Very good. Now, look at this. Yesterday, tarara, a busy day. Was a busy day. Yeah. Was, teacher. Was, okay. Was, sí, porque es singular. Was. Singular y ese. Is correct. Yesterday was a busy day.
Now I have a question. What is that? ¿Saben qué significa eso de busy? Esta palabra. Ocupado. 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 Very good. Yesterday was a busy day. And now look. They, tarara, at home yesterday. They were at home. Ellos estuvieron en casa ayer. It's correct. Now. He, tarara, sick this afternoon. He was. Very good. Sick this afternoon. I mean, él estuvo enfermo en la tarde. It's correct. I, tarara, late for school today. I was early. I wasn't late for school today. I was early. In this case, era negative, ¿no? I wasn't late for school today. O sea, yo no estuve tarde. Bueno, en español lo diríamos más como tarde, ¿no? Yes. That's right. I wasn't. Early. Temprano. Exactly. Yo estuve temprano. Very good. Now let's see this one. They, tarara, happy with the football score. They weren't. It's correct. Both are correct. Tenemos two possibilities, ¿no? Porque yes. No hay texto. Puede ser que ellos estuvieron felices con el resultado del juego o ellos no estuvieron felices. That's right. Very good. Amazing. Look, we blah 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 tired yesterday. We were tired yesterday. Oh, también, como no hay contexto, puede ser we weren't. Exactly. No estuvimos cansados ayer. Depende, ¿no? Hace falta contexto ahí. Very good. Let's see one more. He blah 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 here yesterday. He wasn't here yesterday. It's correct. Very good. She, tarana, happy with her good marks. She was happy with her good marks. Excellent. Ahí está. Amazing. Ya lo están dominando. Ah, por eso escucharon las nieves, ¿eh? Sí, de volada. ¿Qué? ¿Qué? Excellent. Okay. Olvidé que estaba abierto, perdón. No, lo peor es que ya me las antojaste. Están a kilómetros de ahí de tu casa. Calorcito. Ice cream. Okay, look at this. Les voy a presentar una pequeña story que es de Bob and Bill. Let's see. One day, Bill was hungry. There we go, no? One day, Bill was hungry. Bob was hungry too. Es el otro perrito, ¿no? De another dog. Fred was in the park. This is another dog. He wasn't hungry. Chuck, Ted, Benji, and Beethoven were also in the park. Okay. They weren't hungry. Say there was
a sign. Ay, espérame, no lo puedo mover. Ahí está. He also said it was very funny. Soon we were in the park too. We were fast and we were hungry, no? Still hungry. We're still hungry. Les andaba de hambre, por eso fueron de volada ya. Look, there was a chest in the sandbox. It was full of bones. There were bones for everyone. There was a bone for Bob and one for Ted and one for Fred. There were bones everywhere. The friends were never more hungry because they had lots of bones, ¿no? Así que, esta historia está muy, digo, está muy infantil, pero tiene mucho el uso del verbo to be in simple past, que era lo que quería que notaran. Now. Now you try. It's your turn. Look at this. Bueno, esto es como lo que hicimos ahorita, ¿no? El que teníamos. Sí. Very good, guys. Vamos a practicar este verbo to be in simple past. Por cierto, antes de, ya todos están en el Google Classroom. ¿Sí se pudieron meter todos? Sí. Ay, sí, es bien padre. Pero bueno, a mí me enseñó mi hija y me dijo, oye, esto está maravilloso. Pero ahorita me quise meter. No pude. No sé qué paso me faltó. Pon el correo. Pero, correo. Y yo no pude entrar. Sí, porque ha de estar el de tu hija, ¿verdad, maestro? Ajá. Entonces hay que poner el de nosotros. La inicial, pues. Exacto. Bueno, váyanse metiendo a Google Classroom porque les voy a subir un documento de puro was and where. Bueno. Yo no estoy dentro, maestro. Okay. Yo no estoy del class, no supe hacerlo. Uh-huh. Ok, don't worry, no te preocupes. De todos modos, ahorita voy a subir el archivo también en el grupo de WhatsApp. Sí. Excelente. Ah, bueno. Está bien. Porque yo también lo estoy tomando la clase en el celular. Ok. Por favor. Ahorita lo mando. Ah, se escucharon las nieves, todavía no se van, ¿eh? No, ya le chiflaron. Eso. Que nos manden una. Sí, ya sé, mira, ahorita una de limón para el calor o una de vainilla con mermelada. ¡Ay, cállese! De nuez. Ah. ¡Qué hambre! La mera hora. La mera hora ahorita. A ver, vamos a subir el archivo. Ahí va, ahorita les va a aparecer. And ahí va, lo estoy subiendo. Ahorita les digo ya que ya les aparezca ahí. And it's right here. Was where? And there we go. Listo, a ver, los que están en Google Classroom, les acabo de subir el archivo. Se llama. Y los que no, déjenlo subo ahorita aquí en el Google, digo, en el WhatsApp. Ahí va. Ay. Todavía no me llega.
¿En el, en qué, en el WhatsApp o en el Classroom? Classroom. Ah, en el WhatsApp. Si quieres, dale refresh a la página. Y ahorita te aparece. Maestro, en el Gmail hay una crucecita de más. ¿Ahí es unirse a la clase? Ah, sí, creo que sí. Porque a mí aún no me llega el documento. A ver. Yo ya estoy en el Google Classroom, pero no sé cómo meterme ahorita. Ah, a ver, ahorita le... Es la liga que nos mandó la semana pasada, ¿verdad, maestra? Sí. Pero ¿y aquí ves algo? En la computadora, yo también estoy, pero ahorita yo no sé cómo meterme. Yo también no sé cómo meterme. Uh-huh. Aquí no, a mí ya me apareció en el Classroom. Pero me está pidiendo código, quiere decir que me salí como si nunca hubiera estado en Classroom, ¿verdad? Como sí, si está pidiendo código. ¿Pero código? ¿Va a ser, no es la contraseña lo que les pide? No. Código de la clase, me dice. Vale, pero entonces se unieron a otra clase. Es que, a ver, déjenme reviso yo en mi Google Classroom, pero en teoría ustedes siguen ahí. Me metí mal, o sea, como si nunca hubiera estado allí. No sé, pero bueno, ahorita le busco. Porque acá en mi Google Classroom me aparece que ustedes siguen en la clase, ¿eh? Miren, déjenles muestro. Está pidiendo código de clase, teacher. Pero no le dieron a registrar clase nueva. A lo mejor le dieron ahorita en registrar clase nueva cuando ya están registrados. Ah, sí. Y de registrar clase nueva, ¿verdad? Porque miren, aquí... Miren, aquí están todos los que están en la clase, en el Google Classroom. Ninguno se ha salido, miren. Oh, por Dios. Maestro, ¿y yo ya aparezco? ¿O sí logré entrar? Blanca Estela. A ver, déjame ver. Blanca, el guía, ¿verdad? El guía, sí. Sí, aquí estás, en la clase, mira. Le digo que ya no supe cómo. Es que cuando entren a... nueva tarea. Sí, ya la tengo. Cuando entren a su Google Classroom, miren, aquí está el símbolo de más que me decían hace rato. Ajá. A lo mejor aquí le dieron y por eso les pedí un código. Pero no es necesario. Sí. No se van a pero registrar. Sí, ya estamos. Es el de was or where, ¿verdad? Ah, ese mero. Exactly. Okay. Maestro, a mí no me ha llegado nada. ¿Ya estás en el grupo de Google Classroom? ¿Puedo entrar? Sí. Ah, dale aquí. Y de hecho, mira, te debe aparecer este anuncio de que, Raimundo Medina ha publicado una nueva tarea. Y ya, was and where. Pues sí, pero dice en alemán, teacher. A mí ya me llegó, maestro, también. Ah, excelente. ¿Hay que contestar, maestro? Ah, sí, ahorita por lo pronto váyanlo abriendo. Sí, ya estoy en... Súper bien, déjenlo proyecto aquí. También ya lo mandé al WhatsApp, ya les llegó a los que están por WhatsApp, también ya lo mandé por ahí. Sí. Genial, les va a abrir este documento que estoy aquí proyectando. Ven, Pucar. Y aquí está. Les va a llegar este documento, miren. Son varios ejercicios, ¿eh? Sí, maestro. Solamente vamos a usar esto a la primera página, ¿eh? Ahí está. Cuando lo trabajo en el teléfono se me mueve mucho. Ya las florecitas se me fueron para arriba. Ah, sí. Y para contestar. Para contestarlo, bueno, pueden ahí mismo en el celular o si se les hace más fácil, igual lo pueden hacer en su cuaderno. Lo podemos hacer en el cuaderno entonces. Sí, sin problema, sí, sí. Ah, ok. Más fácil. Ven, Cuca. Nomás nos tardamos más. A ver, está mandando mensajes Pati Vázquez. No está abierto el WhatsApp. Pero, bueno, el WhatsApp sí les llegó por mensaje, ¿no? Sí, llegó, maestro. Es que dice Pati que no... Sí, el WhatsApp sí. No está abierto el WhatsApp, para que ella conteste el WhatsApp, pero sí llegó. Pues pruébalo. Es que decía que solo los administradores podían... Ah, es que dice, no puede escribir, pero en el WhatsApp, ¿no?
El WhatsApp maestro aparece, pero le da uno y no se abre. Bueno, se abre, pero nomás se ve una raya amarilla. En el WhatsApp, ¿verdad? Sí. A mí sí me lo abre bien, maestro, en el WhatsApp. A mí sí me lo abre, pero me pide cuenta nueva y pues no. Porque yo ya estoy, entonces sería complicado, ¿no? Sí, a lo mejor va a ser por las aplicaciones, porque hay algunas aplicaciones sí. Que deja abrir documentos de Word, otra que deja abrir de PDF y así, pues variado, ¿no? Bueno, de todos modos aquí lo estoy proyectando. ¿Qué vamos a hacer, guys? Vamos a irlo contestando. Ahorita en este maestro, teacher, ¿dónde dice copiar enlace? ¿Copiar enlace? ¿Ahí el clip o no? Ah, pero no. ¿Estás ahorita? Ya llegó el documento, pero no sé si ponerle clip en copiar enlace, ¿no? No. Ah, ok, thank you. Sí, no, es que no hace falta, así nada con el puro documento. Ok, thank you. Very good. Let's see, vamos a contestar ahorita el primer ejercicio together y ahorita los otros lo vamos a contestar en equipos, como le hicimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Bien, veamos entonces. Let's see the first one. Buenas tardes, doctora. Underline the correct verb. Tenemos puro was and were y bueno, hay que elegir el correcto, ¿no? For example, number one. They, tarara, in the Natural History Museum yesterday. What they were. They were in the Natural History Museum yesterday. Is what? Number two. Two. Nick was. Was. Where? Was. Early in the morning yesterday. What do you think? So was or where? Was. Was. This is was. We are talking about Nick, o sea, he. El. Number three. My parents were very tired after their trip to Newcastle. Where? Very good. Because we are talking, my parents is plural, no? Mom. Yes. Very good. Number four. Helen was on a ferry boat going to Sweden yesterday. Was. Very good. Helen was on a ferry boat going to Sweden. Bien. Was. Number five. The article in the local newspaper was or were very interesting. Was. Very good. Because we are talking about the article, I mean it's it. Amazing. Was. Where? It's in plural, so it's where. Exactly. Those houses were built 200 years ago. Esas casas fueron construidas. Fueron construidas hace 2 años. 200 años. Ah, 200. 200 years. Exactly. El invierno pasado, como solamente es un invierno, es singular, es el it. It was. Last winter was the coldest winter. O sea, el invierno pasado fue el invierno más frío en nuestra región. Yes. Number eight. Tom. Was absent because he had left the keys at the school. Very good. It's correct. Number nine. I was. On a long trip to the USA, 2 years ago. Yeah, brilliant.
Number 10. Your email address was. Very good. Was. Porque solamente es un solo correo electrónico. Un solo correo. Exactly. Number 11. My brother's letters Están hablando de la carta, ¿no? No del hermano. Es correcto. Está escribiendo, es was, ¿no? Es plural. Por eso, la carta de mi hermano. Exacto. Lo que pasa es que aquí el sujeto está hablando de las cartas. Son varias cartas, es plural, entonces ahí dice, las cartas de mi hermano fueron pues largas e interesantes, ¿no? Sí. Very good. And last one, number 12. Pamela, was or were? Was. An excellent ski jumper 3 years ago. 3 years ago. Brilliant, it's correct. Ah, guys, ya lo tienen. Excellent. Brilliant. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el mismo documento tenemos el ejercicio 2 and 3. Yes. Ese es el que ahorita van a contestar en equipos, ¿ok? Vamos a asignar 3 salas. Ajá, aquí están las 3 salas. Bien. Ahorita les va, como la vez pasada, les va a llegar una notificación para cada una de las salas, ¿sale? Sí. Ahí va. A ver, según yo, creo que ahí está ya. Entonces, ¿nos salimos del classroom, maestro, para ver en el... Sí, no, o sea, aceptamos la invitación. Exacto, ahorita acepten la invitación. You know. Pero no nos ha, a mí no me ha salido todavía la invitación. ¿Me tengo que salir de aquí de esta hoja? De WhatsApp. ¿No? No, se pone que en la videollamada te llega la invitación de unirte a tal sala. No, no, no. Ahorita ya varios se unieron a la sala, mira. Entonces, leírme al... ¿No les ha aparecido todavía? No, no, maestro. Yo ya me salí, estoy en el what. No. Bueno, la invitación les ¿nos llega. ¿Vamos a la reunión? ¿En la reunión nos vamos? ¿O Sí, en la videollamada de aquí de Zoom, ahí es donde les llega la invitación. No en el classroom, sino aquí. A ver, está. ¿Dónde? Teacher Rack está invitado a unir a la sala 1. Unirse, ¿da? Ajá. Ay, no, yo no, a mí no me aparece. A ver si me te digas, Judith, a ver si te aparece, ¿eh? A ver. Es en Zoom, ¿eh? En la videollamada, en el classroom no, es en el Zoom. Oh, perdón. Entonces primero me tengo que entrar a Zoom y ya salir. Bueno, ahorita ya estás en Zoom, es donde estamos haciendo la llamada. No te ha parecido. Todo bien. Si estás en Zoom, ¿verdad? En la de la llamada, no en la otra. Sí, o sea que estoy en Zoom también en el celular. Ajá. Para ver esto de la sala, pero entonces, luego ya de estar en Zoom, ¿qué tengo que hacer? Porque no veo en los menús.
Es que ahí te debe llegar una invitación. A ver, ahí va otra vez, ¿eh? Sí. A ver, ahí. Te debió de haber llegado una invitación a unirte a la sala 1. Y hablando de eso, en la otra clase no me llegó. El anfitrión abrió las salas por grupos pequeños. Ah, oh, perdón. Sí, está en la sala 2, ¿verdad? Ándale. Uh-huh. Sí. Ya, sí. Gracias. Dale en aceptar y ahorita te manda a la sala 2. Sí. Recording in progress. Progress. Hola. Oh, Dios. Uy, ya me perdí.
Ok. Ya estamos de regreso, ¿verdad? Creo que sí. Estamos bien. Very good. Vamos a revisar entonces, guys. Let's see how it was. Let's see exercise number two. And so there, estoy proyectando mi pantalla. Así se ve, ¿verdad? El archivo. Sí. Excelente. Brilliant. So let's see. Number two, fill in with was or were, ¿no? Depending. For example, number one. Here, what's the answer? Who, tarara, the best football player in the Great Britain last year? Who was. Who was, excellent. Who was the best football player? ¿Quién fue el mejor jugador, no? Excellent. Number two, they? Were. They were very happy after the trip to London last month. Yeah, amazing. Number three, we have Andrew. Was. Andrew was the best student in our class last year. Excellent. Number four, the film. Was. Not interesting. Was. And I switched off the TV. Excellent. Number five, the mathematics test. Was. Because it was only one. Was very difficult. We were disappointed. Number six, the boys. Where. The boys were very noisy at the lesson yesterday. Excellent, yes. Very good. Now let's see number seven. This is a question. Who was the best sportman in your class last month? Excellent. Number eight, Marta. Was. Marta was in Cambridge with her parents. 2 years ago. Excellent. Very good. Number nine, the girl. Exactly. We're in the disco club 2 weeks ago because the gears is plural, no? That's why we use where. Yes. Very good. Yes. I was. Number 10. I was responsible for the classroom floor the last year. Excellent. Very good. Let's see number 11. There were many flowers. Son como, ¿cómo llamarlo acá? Más, algo así como las áreas verdes. Son pedazos donde hay puras flores, así. Es como un área verde. Jardín. ¿Alrededor de la escuela? Jardín. Ajá, that's right. Yes. Very good. Jardín. Number 12. Where? We're sitting on the branches of the tree near the house. Is correct. El significado de branches. Ah, las ramas. Son ramas. Ah, okay. That's right. Es lo que decíamos. Tiende las ramas. Estuvieron sentados en las ramas del árbol cerca de la casa. Very good. Now let's see exercise number three. Rewrite the sentences, but this time using was or were, no? So, yes. For example, here we have, I am happy to see you. ¿Cómo diríamos eso en past? I was happy to see you. Excellent. We will say, I was happy to see you. Yes. Estuve feliz de verte. Excellent, very good. Let's see number two. This is my favorite book. This was my favorite book. Excellent, brilliant. Number three.
Mary is not at school. Wasn't. We can say Mary wasn't. Wasn't. Oh, no, no, porque ya tiene el not. Ya tiene el not. Era what nomás, ¿verdad? Pero se puede. Ya se quita el not. Ahí le quito el not porque decidí usar la contracción, ¿no? Contracción. Wasn't at the school. Ahí está. Ah, momento. Okay. Ahí está. Mm-hmm. Number four. It's a very interesting film. It was. It was a very interesting film. O sea, fue una película muy interesante. Excellent. Mm-hmm. Number five. We are good sportsmen. We were. Exactly. We were good sportsmen. Sportsmen. Yes. Mm-hmm. Sportsmen. Very good. Mm-hmm. Number six. Tom is my best friend. Tom was. Exactly. Tom was my best friend. Mm-hmm. Brilliant. Number seven. Nora is on holidays in Italy. No. Nora was. Excellent. Nora was on holidays in Italy. Excellent. Then number eight. I creo que está salió mucha esta. The dogs are under the, no sé, the table, vamos a decir. The dogs were under. Ah, es que acá por acá se salió la exacto, table. Exacto, acá está el table de este lado, ya lo vi. So the dogs were under the table. I mean, los perros estuvieron debajo de la mesa. Very good. Number nine. Ahí está, ahí se veía. Number nine. My mobile is broken. Was broken. I mean, mi celular estuvo quebrado, estuvo roto, ¿no? O sea, que no funcionaba. Tu móvil, ¿verdad? El celular. Exactly. El carro. El mobile es el celular. El phone. Bueno, pero right. En otra clase más adelante vamos a ver vocabulario para sí. Que puedan notar las grandes diferencias entre el vocabulario del inglés británico y del inglés americano. Van a ver que hay muchas palabras que ustedes ya han visto y van a decir, ah, mira, con que esto era británico, esto era americano. Lo vamos a ver well. Más adelante. Very well. Very good. Let's see. Number 10. They are good students. They were good students. Very good. Good students. Ellos fueron buenos estudiantes. You are good students, guys. Very good. Then we have number 11. This dog is very friendly. This dog was very friendly. Is correct. Este perro era muy amigable. Very good. Yes. And the last one. I am at the shopping center. I was at the shopping center. I mean, un shopping center, pues es una plaza, ¿no? Un centro comercial. Un centro comercial, exactly. Ahí está, guys. Excellent. Exactly, when we go shopping, for example, ¿no? Un centro para comprar, ¿no? Yeah. Fuimos de compras. Vámonos de compras. A las nieves. Very good. Y, guys, no sé si lo notaron. Espero que no. Pero la otra página, de hecho, era en la respuesta. Eran esas las respuestas. La parte de abajo. No, copiamos. Qué bueno que no las vieron. No las vimos. Para que vea que somos bien honestos, profe. Yo confío en ustedes, yo confío. Excelente, very good. No, hey. Y a mí, por ejemplo, mis compañeras estuvieron leyendo las oraciones y yo nada más estuve participando. ¿Por qué no me salió? No logré entrar. Más a la sala, sí, con ella. Viajes para Mexicali.
Sí, pero ya con, así pues, el documento, verlo era el problema, ¿verdad? Sí, pero muy, muy cooperativas ellas. Oh, qué bueno, eso es muy buenísimo, que entre todas ustedes se apoyen, porque no, de hecho avanzamos, hoy avanzamos rapidísimo, de hecho acabamos bien rápido, ya acabamos, muchachos. Lo entendieron más rápido que de lo normal, ¿eh? Porque normalmente con los otros grupos nos llevamos las 2 horas y no, miren ustedes, en 1 hora y media ya acabaron. Pura estrellita, la estrellita. Sí, ahora sí se ganaron doble estrellita. Tengo dos dudas. Hey. De pronunciación, ajá. Responsable es responsible. Ajá. Okay. Exacto, responsible. Uh-huh. Haz de cuenta que la letra I, haz cuenta que esa no suena, no es responsible, sino responsible, haz de cuenta. Responsible. Ajá, para marcar ahí en rojo cómo pronunciar, sí, ahí el acento, responsible. Ándale. Fue branches. Lo de que era ramas, ¿cómo lo apunto que se pronuncia, maestro, por favor? Ah, ese es casi igual, ¿eh? Casi igual, este es branches. Branches. Lo único que cambias al inicio es el branch. Branches. ¿Como entre aye o como branches? Sí, es como un bra. Ándale, es que es el sonido de la R. Y la letra A no suena como A, no es bra. Branches, no. Es bra. Branches. Branches. Flower beds es como flores de cama, ¿o qué? Literalmente sí, pero no. En sí, por ejemplo, ¿no se han visto de repente en algunos parques? Tienen flores verdes, ajá, y hay unas partes donde hay pura flor y las acomodan así de colores, muy bonito. Sí. Eso sería el flower bed, eso, que sería como el área donde están las flores. Es como un área verde en general, pero en este caso se especifica que solamente ahí es donde están las flores. Como alrededor de la Minerva cuando la arreglan. Por así por ejemplo, decirlo. Eso sería un flower bed, exacto. Ok. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Ya saben, lo que necesiten. Y miren, muchachos, terminamos bien rápido, andan con todo, ¿eh? Hoy sí. ¿Lo sorprendimos, maestro? Sí, no manches. También nosotros nos sorprendimos. También nosotros nos sorprendimos. En un ratito lo acabaron. Pues cuando me metí con ustedes a las salas, ahí va, dije, a ver, vamos a ver. Dije, van a ir terminando el primer ejercicio. Estaban acabados los dos. No, qué bueno, es buenísimo. Con todo el entusiasmo. Eso. Muy bien, entonces. Para que yo lo pueda revisar más adelante, pues, para hacer más práctica. ¿Con el archivo dices? Sí. Bueno, ¿no te llegó al Classroom ni al WhatsApp? Al WhatsApp. Igual y por ahí, sería que... ok. Ya que lo descargaran y para que ahora sí ya lo pudieras, de todas las respuestas ya las tienes. Ya sí. Sería más bien ya que lo descargues ahora sí ya con calma y ya sea que ahí en la computadora, okay, o lo hagas en el cuaderno como gustes, ahí sí estaría sin problema. Ok. ¿Sí? Maestro, me voy a atrever a meterme en lo que no. Lo oigo que tose con frecuencia. Fue porque estuvo enfermo. Le voy a dar un remedio. A lo mejor no le gusta. Es tomarse un vaso de pulque. ¿Cómo no? El pulque a muchos no les gusta, pero el pulque le fortalece mucho sus pulmones, maestro. Y de hecho, sabes que sí te voy a hacer caso porque, de hecho, en estas semanas, me pasa mucho que, por ejemplo, sobre todo los fines de semana, ya jueves, viernes, sábado, me da mucho la tos de toda la semana estar hablando de, pues, no sé, doy clases de 7 a 7. Entonces, pues sí, ya al final termino afónico y los últimos días de la semana es donde me empieza a dar esa tosecilla como de reseco, como así. Sí. Y conste que voy a tomar porque tú me dijiste, ¿eh? Bueno, pero nada más es un momento. Nada más por día. Todo sea por la salud, ¿eh? ¿Dónde lo venden, compañeros? ¿Sabes dónde? ¿Mandé? ¿Sí, sabes dónde lo venden? ¿Venden pulque? El pulque yo he visto, bueno, he visto un lugar, de hecho se llama La Pulquería, algo así, que está ahí por cerca de Avenida México. Ya. Entre Avenida México y entre Chapultepec.
Pero quiero imaginar que deben, no sé, a lo mejor está en alguna tienda naturista o algo así, vendan también, ¿no? Me imagino. ¿Por qué? ¿Por qué lo venden de frente a la central vieja? ¿Qué día? ¿Dónde? ¿En carreteras o...? En frente de la central vieja. Ah, la central vieja. O también en, la, en el por centro. Por 5 de febrero. Ahí junto al Pariano. Oh. Ah, claro. Ahí les va un consejo. No lo quieran, por ejemplo, comprarlo y dejarlo tapado porque revienta. Se fermenta y revienta. Tiene que ser en el momento. Entonces, sí, tomarlo en el momento o dejarlo destapado. Ajá. Para que no fermente. A rato que la próxima semana llegue ya todo bien borracho, va a ser tu culpa, ¿eh? Ah, no, yo tuve la culpa, ¿verdad? Porque no se le quitaba la tos. Ya echándolo todos. Vamos a terminar hablando francés. A ver, chicos. Nada más, nombre San Juan de Dios, a lo mejor también, ¿no? Oh. En San Juan de Dios, ahí en el mercado. Ah, cierto, en San Juan de Dios debe de haber también, tienes pero razón. En el mercado, pues ahí venden todo. ¿Pero qué le va a poner al pulque? ¿Qué le va a poner? ¿Hace puro, no? ¿O qué? En Atemajac también venden. ¡Ay, qué bueno! Les recuerdo que es remedio, no es este gusto. Todos andamos a ver vez, con qué lo puedo acompañar. Pues sí. Una botanita. Una botanita, ¿con qué botanita queda? Un vaso por día. Un vasito por día, ¿verdad? Cada que me dé una tosecita, vasito, caballita, caballito. No, ese es muy bueno también para subir las bacterias en el, ¿cómo te dicen? En el estómago, es parte de la microbiota natural. A mí me lo recomendó la bueno eso. Pero otra cosa excelente, sí, es buenísimo ese. Excelente para la tos es rebanar media cebolla morada, unos 3 ajos así grandes, y le pone miel. Y ya la deja toda la noche y ya a partir de la mañana siguiente, así cucharadita de miel. Esos son los mejores antibióticos naturales. Y si tiene jengibre, rebánele ahí jengibre, pero el importante es la cebolla morada. ¿No? Ajá. Le bajo la miel. Ni le sabe a miel y ya lo puede alternar en la mañana la mielecita y ya a mediodía o cuando regrese el pulque, pero eso es muy buenísimo para el estómago, ¿eh? Si quieren tener las defensas altas, yo creo que la compañera le dice porque se sube defensas. Sí. ¿Verdad? Sí. Para que salga. Bueno, con eso. ¿Y por qué queda para el fin de semana, maestro? Mira, cuando me empieza a darla bueno, todos ahí por el jueves, viernes. Maestro, ¿va a nombrar lista? Ah, sí, sí, así súper rápido. A ver. Está Leticia Ayala. No, ¿verdad? Ok. No. Luego está Laura Griselda. Sí, maestro, presente. Excelente, ahí está. Luego, Juan Manuel. No, ¿verdad? No está Juan Manuel hoy. Tarito. A ver, entonces, déjenle más por aquí. A ver, ahí. Ahí voy, es que estoy acá poniendo la asistencia y así acá en digital. Espérenme. Ahí está. Luego, Gloria Susana. ¿No está Gloria Susana? No, ¿verdad? Bueno. María Antonia. Presente, maestro. Excelente, bien, aquí está. Luego, Aida. No está hoy. Luego, Rosa María. Ok, tampoco. Luego, a Blanca Estela, sí. Present, profe. Eso, brilliant. Teacher. Luego, a Teresa García. Presente. Brilliant, thank you so much. Irma García. Yeah, right. Present, teacher. Thank you. Then, Olivia Margarita. It's not here. Then, Rubén Hernández. Yeah, Rubén.
Ok, no está. Bien. Luego, María Guadalupe Herrera. Present, teacher. Thank you so much. Estamos here. Luego, Graciela Isabel. Está enferma, maestro. Uy, qué caray. Bueno, entonces lo marco aquí. Luego, María Elena. Present, teacher. Thank you so much. Victoriano. Sí, aquí está Victoriano, ¿no? Sí, sí estaba. Sí. Creo que se lo había visto. Era nuestro compañero. Era nuestro compa. Se fue por el pulque. Maestro, creo que me está cortando mucho la señal. Ah, a ver. Déjenme terminar nomás, listo así rápido. ¿Está Silvia? ¿Silvia Mendoza? Soy Silvia, maestro. Ah, excelente. Silvia Mendoza. Ahí está, asistencia. Luego... Es que se me está cortando mucho la señal, maestro. Ah, no pasa nada. Ahorita ya vamos a terminar. Luego, María Elena Mora. Sí, luego... Presente, corte. Teacher. Ok. Luego, Roberto Muñoz. No está. Luego, Judith. Yeah, profesor. Yeah, thank you. María Elizabeth Parra. Presente. Bien, thank you so much. María del Carmen Guadalupe. Ah, she's not here. María del Socorro. She's not here. Luego, Irma Ramos. It's not here. Ma Jesús Sánchez. Creo que no está. Vilma Patricia. Presente, maestro. Yeah, thank you so much. Then, Patricia Elizabeth. It's not here. Jorge Velasco. Here, teacher. Thank you so much, George. Then, María de la Luz. It's not here. And María del Carmen Yáñez. Ahí está. Excellent. Ahora sí, guys. ¿Quién me puso asistencia, maestro? Ah, a ver, ¿quién? Olivia Gutiérrez, perdón, teacher. Sí. ¿A Silvia? Sí, también. Silvia Mendoza. Sí, ya tiene también. Olivia Gutiérrez. Sí, también. Ok, gracias. ¿Y a mí, maestro? Ah, ¿quién es? ¿A Silvia Mendoza ya me puso asistencia? Ah, sí, ya. Sí. Ya quedó. Gracias, maestro. No, pues al contrario. Have a really amazing weekend y nos vemos la next week. La próxima semana vamos a ver comparatives, guys. Los comparativos en inglés. Thank you, teacher. Gracias, maestro. Bonito fin de semana. Thank you so much. Thank you, teacher. Bye. Vámonos por el pulque. De perdida por una nieve de limón. De perdida. Pero se va a mandar la clase, ¿verdad? ¿La clase? ¿Cuál? Esta. Sí, la del video, sí. Ahí está, ok. Sí. Gracias. Gracias, maestro. Cuídense. Hasta luego. Bye.